Y alegría cuando me dijeron,
de Santa María Virgen de la Fe, México, en esta bellísima peregrinación tan bellamente organizada, con banda, conjunto, está la Virgen amando en un mar de las flores que ustedes le han traído desde el mundo. Bien organizado, tanto las turistas como los también, también todos los demás. Levanta tus ojos, contempla y es estrella con tu familia. Ella te dice, hijo, buenas tardes. También tenemos el gusto de tener al presidente de Comité, que está a la a la presidente. Bienvenidos todos de nuestras partes que nos han tenido el lugar para celebrar a la Virgen María. Hoy es día 15 de Santa Teresa de Jesús. Empezamos con esta bella misa. Digan conmigo, yo confieso cuando Dios le indica la herencia de Dios.
con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes, naciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso por sus pies y en él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud. Qué agradable, Señor, es tu poder, todos. Qué agradable, Señor, es tu poder. Qué admirable, Señor, Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Tu grandeza sobrepasa los cielos y estos niños de pecho te dan alabanza perfecta. Todos, qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado perfecto. ¿Qué es el hombre para que te recuerdes? Ese pobre ser humano para que te recuerdes. Todos, qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, te diste el mando sobre las obras de tus manos y todos los sometiste bajo tus pies. Todos, qué admirable, Señor, es tu poder. De pie. Aleluya. Cuatro años tiene esa bellísima peregrinación. En
en 4 años de servir a la Virgen María y a Dios. Por eso quiero que te grabes muy bien ese pensamiento en tu cabeza, pero más en tu corazón. Tú no dejas a la Virgen no te deja a ti. Tú no dejas a Dios, Dios nunca te deja a ti. Dios nunca te deja. Por el poder de Dios, naciste de tu Santa Madre. Fue padre de tu Santa Madre, solamente fue el norte de Catina, donde Dios bautizó su amor y su poder para que tú vinieras a ti. ¿Quién te puso la promesa sobre nosotros? ¿Quién fue el que tejiendo los tejidos de tu cuerpo? ¿Quién acomodó los tejidos de tu mano? ¿Quién acomodó eso en tu rostro y no los puso en los pies? ¿Quién te puso los pies abajo y a las manos arriba? Dios te fue tejiendo en el vientre de tu madre. Y Dios nunca te deja, que es Padre misericordioso. Él dice en la Biblia, así como una madre siente ternura por su hijo, herido, despedazado, enfermo, así siento ternura por ti. Dios nunca te deja. La Virgen tampoco, nunca te deja. Es madre de Dios y es madre tuya, es madre mía. Así como tu mamá siempre está pensando en ti, así también la Virgen siempre está pensando en ti. Dios siempre está contigo, Dios nunca te deja, pero tú puedes dejar a Dios por el pecado. Te lo repito, porque quiero que se te grabe muy bien. Dios nunca te deja, pero tú puedes dejar a Dios y a la Virgen por el pecado. Pero Él te sigue esperando, que tú dejes tu mala vida y empieces también a vivir la verdadera felicidad viviendo con Dios. No hay felicidad más grande que vivir con Dios. Por eso cuando llegamos aquí es el ladrillito de la Virgen, se nos derraman las lágrimas de nuestro rostro de ver esa belleza. Una virgencita chula, una virgencita hermosa, una virgencita que hace ver a los cielos, una virgencita que hace oír a los que están sordos, una virgencita que hace caminar a los cielos. Una virgencita que resucita a los muertos. El otro día una mamá, hecha un mar de lágrimas, vino con su niña muerta, niña de 8 años, que haciendo sitio en la plaza, se cayó sobre unas tablas con 1000 puñales, en un momento se desató. Pero fue la esposa del sacristán. Señora, no llore, lleve su niña muerta con una virgencita muy milagrosa que tenemos en la capillita, porque esa virgencita está viva. Mi esposo, el sacristán, la baja del altar, porque ya está bien raspada y muy acabadita. Y la pone en el último rincón de la sacristía. Pero en la madrugada, cuando yo voy a barrer la capillita, veo que la virgencita sale de la sacristía y se viene caminando su lado de la casa. Otra vez mi esposo en la noche se la lleva a esconder. Pero en la madrugada, dijo Ana Lucía, esposa de San Cristán, cuando yo voy a barrer la capillita, me veo con una rey en este día caminando y se sube otra vez a la cama. Sí, querido peregrino de Tultepec, sí, amada peregrina de Tultepec y de cualquier otra parte que vengas del mundo, la Virgen y estar contigo, y querés estar conmigo. Por eso se venían de la sacristía caminando y se subían a andar otra vez. Señora, no llore, ¿quién es su niñita? Con la virgencita muy milagrosa que tenemos. Y la mamá, hecha un mar de lágrimas. 2 chorros, un chorro de lágrimas en sus ojos, otro chorro de sangre de la niña atravesada por 1000 puñales. Y la Virgen, con su dedito, y al tocarla, echó un brinco a la niña resucitada, abrazar a su mamá, las dos hechas un mundo de lágrimas de alegría, glorificaron a la Virgen María. Se la llevaron a Guadalajara a reparar, pero la entrega pronto le dijeron a los reparadores de imágenes, porque tenemos que llevarla otra vez a San Juan.
Sí, pronto la llevamos. Dos jóvenes, dos ángeles vestidos de jóvenes. Otro día, todavía no había la vecindad donde se quedaron a dormir los cirqueros, ya estaban tocando la puerta. Cuando abrieron la puerta, van viendo en las manos de los dos jóvenes de los dos ángeles un sol tiernecito, con una luna bellísima, como una estrella fulgurante en sus manos, la Biblia y como la tenemos. Gracias, Madre mía, que quisiste venirte con nosotros. No te despedazaste al estarte preparando. No te desapareciste con aquellos desconocidos, porque querías estar con en tu defecto y en las otras partes, querías estar conmigo. Gracias, San Juanita linda, niña preciosa, reina divina, porque querías estar con nosotros. El pensamiento que quiero que te quieres y que nunca se te borre, lo pases a tus hijos y a tus nietos y a tus tataranietos. Dios nunca te deja y la misma te deja. Siempre está en nuestras grandes necesidades, enfermedades, tristezas, pobrezas, porque es madre de los pobres. Madre de los que no tienen qué comer, madre de los que no tienen techo donde vivir, madre de los que desancianos de los médicos, madre de los que lloramos, madre de los que sufrimos, madre de los que no encuentran lugar en el mundo, allí está la madre. Dios nunca te deja de la Virgen, pero tú dejas a Dios y a la Virgen por el pecado. Por esa obra que te ha traído la Virgen, deja el alcoholismo, allí es una madre que te lo está pidiendo. Deja la drogadicción, allí está una madre que te lo está ordenando. Deja el amaciato, deja el adulterio, deja el crimen, deja el robo, deja la venganza, deja la impureza, deja todo lo feo. La Virgen te quiere, te ama. Tú, querido peregrino, llamada peregrina de Tepec, también quieres a la Virgen. Cada flor, y vean cómo está cubierto. Ya no pierdan las flores, porque ya se pierden las luces. Tanto color, tanta belleza, tanta variedad de flores. Cada flor es una alabanza a la Virgen María. Cada flor es una canción a la Virgen. Cada flor es una gota de la frente trabajando para venir a rendirle a la Virgen en todos esos colores. Y en cada flor, muchas horas de trabajo. Cada luz del castillo, muchas horas de trabajo, de puro amor a la Virgen María, y que ella te va a devolver en gloria aquí en la tierra y en alabanza. Ya no tengo tiempo de hablar con ella. Quisiera toda la tarde hablarte de los milagros que yo he visto que hace la Virgen. Además del primer milagro, milagros y milagros y milagros, porque una madre siempre está al lado de su hijo. Dios nunca te deja de la vida, pero tú puedes dejar a Dios y a la vida por el pecado. Tu mala vida, piérralo hasta el otro lado del mundo. Tu mala vida, llévala a todo el mar y que ya nunca vuelvas a tenerla. Tu mala vida, que te tiene de mal que sea para los cielos y para Dios y a Dios. Nomás que yo siempre una visita antes de recibir la misa. Tómate la mano derecha de Dios, ciclista, maratonista, todos los demás que vienen. Tómate con la mano derecha de Dios, con la mano izquierda de la Virgen, con Dios y con la Virgen, bicicleta, con Dios y con la Virgen, con piedra del maratón, con Dios y con la Virgen, siguiendo analizando esta bellísima presentación, llegarás a la tierra de la Virgen, con Dios y con la Virgen, llegarás al cielo, así sea.
ahorita son las ofrendas, uno de los encargados trae las flores a los pies de la Virgen. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y tuyo sea aceptable a Dios Padre Todopoderoso. Acércate, Señor, los dones que te presentamos y concédenos celebrar esta Eucaristía con el mismo fervor con que Santa Teresa de Jesús se consagró a tu Hijo y al servicio de la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con vosotros.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vayan saliendo, por favor. Thank you.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Padre, tenga sobre nosotros, que la alegría de Cristo resucitado y de haber venido a visitar a la Virgen sea tu fortaleza, puede siempre en paz. De él, gracias. Gracias.